pasa. Hola, mi nombre es Hugo Fernández. Hoy vamos a hablar sobre el índice de desarrollo humano. El objetivo es la libertad del ser humano para desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos. La persona debe ser libre para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan a su vida. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo creó en 1990 el Índice de Desarrollo Humano. Este índice sitúa a la persona hacia el centro del desarrollo y los progresos generales de la población de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Cada dimensión representa la longevidad, que es la esperanza de vida, los conocimientos, que se mide a través de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria. El nivel de decente de vida se mide a través del ingreso per cápita. Este índice va de 1, de mejor, a 0, el peor. Los países se clasifican en 3 grupos. Países con desarrollo humano alto, con valores de IDH de 0,800 y superiores. Países con desarrollo humano medio, con valores entre 0,500 y 0,799. Y países con desarrollo humano bajo, con valores inferiores a 0,500. El Programa Mundial de IDH es el 0,753, correspondiente a la categoría de desarrollo humano medio. Ahora a continuación les mostraremos un video acerca del IDH y los diferentes continentes. Aquí tenemos el caso de América del Norte. Las columnas a la derecha de la ilustración son los indicadores que están conformando el índice de desarrollo humano. Tenemos en primer lugar la columna en rojo, que es la esperanza de vida en años. Y esto nos indica cuánto se espera que una persona que nace el día de hoy en América del Norte viva, cuántos años viva. En este caso es 76. La segunda columna es la mortalidad infantil, la columna amarilla. Y esta nos refleja entre cada 1,000 nacimientos en un año en este país, cuántos niños morirán antes de cumplir los 2 años. Y esta cifra en América del Norte es 8.4, lo que quiere decir que 8.4 niños de cada 1,000 van a morir antes de cumplir los 2 años. La siguiente columna, la columna azul o verde, azul verdoso, es el Producto Interno Bruto per cápita en dólares americanos. Tú ya sabes que el Producto Interno Bruto es la cantidad total en monetario de los bienes y servicios que se producen en un país en un año determinado. Pues bien, el Producto Interno Bruto per cápita resulta de dividir la cantidad del Producto Interno Bruto de un país entre el número de personas de la población económicamente activa o entre el número de familias. En este caso, en Estados Unidos tenemos 26.210 como el Producto Interno Bruto per cápita en dólares en un año. Esto quiere decir que una familia americana dispondrá de 26.210 dólares en promedio para subsistir. La siguiente columna es la alfabetización, que en el caso de Estados Unidos y de América del Norte tenemos 95% de alfabetización lograda. Esto quiere decir que solamente el 5% de su población no sabe leer ni escribir. Y finalmente la última columna, la columna naranja, nos refleja el consumo de calorías. Esto nos puede dar una idea de qué tan bien o qué tanto puede comer una persona que vive en América del Norte. En este caso, el promedio de calorías por persona por día en América del Norte es de 3.384. Comparemos ahora los mismos indicadores, pero en África. Primero tenemos nuevamente la columna roja de la esperanza de vida y vemos que aquí una persona que nace en África tiene la esperanza de vivir 55 años en promedio. La mortalidad infantil es altísima porque 85.5 niños de cada 1,000 van a morir antes de cumplir los 2 años cuando nacen en África. $650 es la cifra que tenemos para el Producto Interno Bruto per cápita por año. Esto quiere decir que una familia africana, en promedio, tiene que arreglárselas para sobrevivir con $650 al año. La columna de la alfabetización, también es crítica, nos indica que solamente el 55% de la población de los países de África
está alfabetizada. Esto quiere decir que casi la mitad de la población no sabe todavía leer ni escribir. Y el consumo de calorías es también considerablemente más bajo que en América del Norte. Aquí tenemos 2.317 calorías por persona por día como promedio. Veamos ahora cuál es la situación en Asia. La esperanza de vida sube un poco más que la de África sin llegar a la de América del Norte, 66 años. La mortalidad infantil es más baja que en África, pero mucho más alta que en América del Norte, 55.8 niños de cada 1000. El Producto Interno Bruto sube bastante más que en África, por supuesto, pero aún es 10 veces menor que en América del Norte. Tenemos $2,460 por familia por año. La alfabetización llega al 69% en Asia, lo que quiere decir que la tercera parte de la población, casi la tercera parte de la población, no sabe leer ni escribir. Y el consumo de calorías es de 2.606 por persona por día en promedio. Veamos ahora el caso de los países de Europa Occidental. En la columna de esperanza de vida tenemos 75.5 años. La columna de la mortalidad infantil es baja, 5.6 entre cada 1000 nacimientos. El Producto Interno Bruto per cápita son $21,900 por familia por año. La alfabetización está en sus niveles más altos a nivel mundial, llegando al 98.5%. Y finalmente el consumo de calorías es de 3.440, también entre los índices más altos a nivel mundial. Este es el caso de los países de Oceanía. En la columna de esperanza de vida al nacer podemos ver que son 73 años, seguido por los 23.5 muertes por cada 1000 nacimientos en Oceanía. El Producto Interno Bruto per cápita es de $14,190 por familia por año. Y tenemos un 95% de alfabetización, también es un número alto. Y finalmente un consumo de calorías de 2.801 en promedio por persona por día. Comparemos ahora estos resultados con América Latina. Tenemos la primera columna, esperanza de vida en años. 68 es la esperanza de vida de una persona que nace hoy en América Latina. La mortalidad infantil es de 39.8 de cada 1000 nacimientos. El Producto Interno Bruto per cápita es 3.326, bastante más alto que en África, ligeramente más alto que en Asia, pero aún muy por debajo del Producto Interno Bruto per cápita de América del Norte. La alfabetización es del 86% y el consumo de calorías por persona por día en promedio es muy similar al de Asia, con 2.617. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene y buenas noches.